A veces no tengo ni para comer, ¿no? Le pido la oportunidad a usted que me dé la oportunidad de estar en la fundación, ¿no? La última pregunta y quiero que me la respondas sinceramente. Listo. ¿Has consumido algo? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? A los años que lo veo. ¿Y usted está flaco en cambio? Sí, estoy enfermo. Sí, en cambio a mí me toca hacer ejercicio. ¿Qué tiene? El estómago. ¿Qué, al colon? Al colon. Pero ya estuve un poco bueno. Pero deja el cigarrillo. Sí, me dio estado que fumo cigarrillo. Es que el cigarrillo te hace full daño también. Yo más bien tengo que ir al gimnasio. Ya hace tiempo me caí de un caballo y ya dejé de entrenar. Yo estaba entrenando. Estaba light yo. ¿Cuántos años tiene? 64. Viejo el camino. ¿Ya? Ya, ¿está bien? ¿Qué le pasó aquí? Nada, que me iba a hacer tatuaje aquí, pero no me lo hice. ¿Para qué estás haciendo el querido rayar? No me lo hice. Aquí sí me lo hice. Haciendo travesuras, ¿no? Porque si es mi nombre, no me aparece. Yo que soy igual, marcan allá, pero yo, distinta nada más. Y yo ni cómo decirle algo porque también tengo tatuaje. Mira, yo, ni un solo tatuaje. Nunca en mi vida he estado preso. Ni la pena, mejor dicho. ¿Cómo está? En ejercicio. Pero nunca. Por esto salí en libertad. ¿Cómo se está portando por acá? Bien. ¿Bien? Mal. Mal. A ver, ¿por qué dices mal? Mentira. Ah, es mentira. Vamos para que haga las cosas bien, ¿ya? Le das caso a Tony. Nos vemos. Pasa bien. Cuídese. Chao, ñaña. ¿Cómo están, muchachos? ¿Y ahí adentro todos esos están metidos? ¿Qué mismo quieres tú de mí? ¿O qué quieres que haga por ti? Yo, como ya había hablado con usted, padrino, yo quisiera, yo le pedí la oportunidad que si puedo estar una semana o dos semanas en Balábano para cambiar de ambiente, aplicar el servicio ahí en la fundación, ¿no? Obviamente que con... ¿Por qué me dices una o dos semanas? Y después de la una o dos semanas, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué, dónde estás viviendo? Mira, yo estaba viviendo en Guayaquil, donde mi abuelita. ¿Ya? Pero, que sabes que no deberías estar ahí. Sí, eso sí, usted ya me lo viene diciendo hace tiempo, pero yo ya había tomado la decisión también de irme a vivir otra vez a Milagro, pero también yo quisiera ir al lado, porque a ver cómo es el ambiente allá, porque yo solo fui una sola vez, pero sí quisiera... Mijo, usted en mi casa es bienvenido cuando sea, pero dime algo, ¿tú quieres ir a vivir o quieres ir de visita las dos semanas que tú me estás pidiendo? ¿O tú tienes dónde vivir? ¿Dónde tú vives en sí? En ¿cuál la es tu casa, lugar fijo? En la casa, pero... en su... ¿Dónde tu abuelita? Sí. Que es algo que no deberías estar ahí. Te lo vuelvo y te lo repito. También lo mismo me lo han dicho los gemelos. Ayuda, me han dicho que no debería estar allá porque yo allá casi no hago nada. A veces no tengo ni para comer, ¿no? Pero lo bueno es que mi abuela me apoya. ¿Y por qué te vienes donde los gemelos? Porque los gemelos me están dando la oportunidad de trabajar, de aprender un curso de barbería, porque eso todavía sigue, hacer videos con ellos. Ya, pero ¿por qué te vienes a Guayaquil entonces? ¿No te quedas en Milagro? Sinceramente, porque me gusta estar con mi familia, ¿no? Pero en verdad, yo a veces no me siento cómodo ahí, porque a veces no tengo ni para comer, ¿sí me entiendes? Mi abuela también va a los recursos y no tiene, pero le pido la oportunidad a usted que me dé la oportunidad de estar en la fundación. Mijo, como le digo, usted bienvenido cuando sea, usted sabe mi casa. Lo único que te pido es que te portes bien. No, eso sí. Que no porque, ay, soy Alexander o yo ya no estoy en su interno, vas a hacer lo que te dé la gana. Y vas a cooperar igual, vas a ayudar a las cosas que hay que hacer. Lo que tú hayas aprendido en tu clínica, compárteselo con los muchachos, que bienvenido será. Así es. ¿Ya? Yo sí, ya de eso sí sé un poco, que obviamente que es una fundación, no es clínica, pero es una fundación donde se apoya. Es un hogar. Es un hogar normal. Es una simple casa, un hogar. Sí, solo que ahí se lo puede ayudar a personas. Otra cosa, que le haces caso a Tony. Eso sí, tranquilo. No vaya a pensar que yo, porque no soy interno,
Yo a Tony, yo sé que él es el encargado de la clínica y yo que no quiero obedecer la orden que me pida. En todo lo que te diga Tony, por favor, le haces caso. Eso sí, tranquilo. La última pregunta y quiero que me la respondas sinceramente. Listo. ¿Has consumido algo? ¿Has no, caído? Gracias a Dios no. Hasta ahorita no, y no voy a consumir porque yo me prometí a mí mismo y a Dios que voy a mantenerme limpio y sano. Está bien, me parece perfecto, mijo. Esa es la única solución. Pero igual, para salir de dudas, yo tenía que preguntarte por qué vas a entrar a la casa de rescate, ¿no? No hay problema si te hago orinar un poquito para que hacerte una prueba. Sí. Rapidito, de las instantáneas, solo para que igual la gente, porque no te voy a mentir, hay comentarios que llegan que dicen, Alexander ya está recaído. ¿Pero por qué? Porque a veces te ven con las mismas amistades o en los mismos lugares. Listo. Tú sabes que por eso la gente siempre va a comentar. Pero para salir de dudas te vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Listo. Mira, esta es en el camino, orinas un poquito en un envase y la hacemos rapidito. Ya. Y ahí sale todo. ¿Está bien? Ya. Bien.